There's some little moments it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake talking like we had the whole night. Conectando al amplificador, aquí está la parte de la entrada, lo testé con un parlante y esta es la entrada de audio que está de este lado, pero no estaba seguro que son estos dos, que es estéreo, aunque el parlante es uno solo, es mono, es una nueva. La entrada de alimentación de los 12 voltios lo redujo con un regulador, en este caso un LM317 a 4,2 voltios. Alimento la placa en la entrada de donde estaba la batería. También estos 12 voltios están conectados, o 9 voltios en este caso, están conectados a la entrada de la batería y acá a la entrada de audio. La salida de audio de la placa Bluetooth a la entrada de audio. Para alimentar esta placa aquí adentro del parlante, ya estuve testeando aquí en donde están el cable negro y el cable blanco. Tengo los 9 voltios de entrada que están de este lado, los tengo ahí, así que tengo que soldar los dos cablecitos de entrada del LM317 de los 9 voltios. Aquí tengo que soldar el positivo y el negativo con cuidado. Esta es la parte de amplificador y el filtro pasabajos. Y bueno, esta es una placa de control. Así que sueldo la entrada del LM317, lo sueldo aquí. Ahí está el positivo. No, este es el negativo. Y acá está el positivo. Lo sueldo ahí y ya tengo la alimentación para la placa Bluetooth.
We'll be right back.